¿Por qué empujan los palos a la antena? A la una, a las dos y a las tres. Bueno, probamos el disparo. Pisamos una parte de atrás de la empuñadura. ¿Qué ve de la parte de atrás de la empuñadura? ¿No tengo como dos antenas ahí atrás? Pues de ahí vengo nombre de puñal de antenas. Es decir, no todas son iguales a esta. Algunas se llaman as antenas más largas, otras más cortas, pero van siendo o nombre. Y a partir de este tipo de arma, de puñal, como es curto, tengo una fila que es bonito, pero o que es material para guerra, o que es para militar, no parece que pueda ganar. Se cree que esto usaban, o que éramos caudillos principales, o jefes de clan, era como un adorno. Era un prestigio de estatus, es decir, o que tiene miras de puñal de un toque, puede ser que fuera o caudillo un jefe de castro. Es decir, es como un estatus de superior, ¿no? Porque para hacer para guerra, esta arma era corta, era tosca, no era un arma realmente boa para tener, pero sí adorno, es decir, como decir que era de una clase pues alta. También nos aparece lo que es un mundo atlántico ebénico, que no te ponemos por la estela, que ahí nos da clave más fuerte, o que era o centro de una caetra. Vamos a ponernos ahora en esto. Un caetra era un escudo antiguo, galaico, do mundo también atlántico e céltico, que era circular de madeira, pero para hacerlo medio, tenía una parte de ferro, ¿no? Que es donde partía a estructura de madeira. Ese círculo do medio, da caetra, o para hacer apareció un aquí, también caneiro, de bronce. E ainda tiña esas astillas de madeira, pues clavadas a propia caetra. Es decir, nos da un arma más que vende do mundo atlántico. Esto no es do veterano, también vende do mundo atlántico. Todas estas armas. Todos estos objetos que falamos del mundo atlántico parecen ser los que eran originarios de Castro. Hasta simbología. Vamos a ver un cerámico momento, molde. Esta simbología que tengo molde de círculos y demás, también entrelazados dentro del mundo atlántico. Parece, o los pobladores de Caneiro tenían una relación y un origen del mundo céltico, es decir, se podía relacionar con un irlandés, con un habitante de la Galia. Pero comerciaban y hacían sus actividades con mundo atlántico, es decir, con mundo de Roma, con mundo de Grecia, con mundo de Fenicia. Es decir, ahí está también la parte interesante de Caneiro, ¿no? El intercambio de cultura que hay pues, en Caneiro. Estamos hablando ahora, hemos entrado un poquillo del mundo militar. ¿Se puede poner a Estela? Bueno, hay un pequeño note. También vamos a ir apareciendo Castro, que no le da mucha importancia, pero bueno. Cabe un poco a mención para hablar de él, es que aparecieron unas semillas carbonizadas, no caso. Y las semillas eran de millo, justamente eran de americano, de un millo que de aquí de toda la vida. Pues aparecieron para que veas un poco la idea de que no había tanta diferencia entre el señor hasta los cultivos, ¿no? Para hacer, cultivaba un millo por millo, un millo, ¿no? Pues la estela, que se puede aparecer en su momentillo. Bueno, esto que ves ahí, ¿sí? Para rematar. No es un marciano, no consigo ni un marciano. Esto apareció cuando arreglaron a Estrada, esta cosa plantenosa, en un arreglo que tuvo a Estrada, pues apareció esto, entró Castro a Estrada, bueno, la Estrada, pero entró Río y no Castro, esto. Esto de aquí ven siendo una estela funeraria. Junto a esta pela, que saltó por el Museo Pontevedra, aparecieron dos recipientes de cerámica con cinta dentro y dos puntas de lanza, de ferro, es decir, de época de Castro, edad de ferro. ¿Qué época de Castro? ¿Qué había ahí? Pues esto si nos vamos al mundo atlántico, lo que estamos hablando, hasta el interior de España, la península ibérica, son lo que se llaman las estelas funerarias. Ahí ten toda pinta, que por la pinta enterraron un guerrero, de ahí que aparecen las dos puntas de lanza, de que era un guerrero que enterraron ahí, en los dos fragmentos de cerámica tenían sus propias cintas, porque estas estos castros no vas a ver un cementerio de galaicos, ¿no? Porque queimaban los cadáveres, era una cultura que queimaba sus cuerpos, ¿no? Pues esas serían las estelas de guerreros. Y esta estela parece ser, como vemos ahí, porque ellos no eran tan toscos, ¿eh? Aparte de otras estelas mucho más trabajadas, que fue feita a correr. Seguramente o morraron antes de tiempo, o intentaron hacerle a justo en su muerte para su entierro. Y bueno, pues quedó y esto más un menos ahí. Llama atención o decorado que tiene arriba de la cabeza ese zigzag de puntas, porque al parecer es un simbolismo de amor antiguo. Porque las manos, que eran antiguos monumentos funerarios, aparece a veces iso pintado en hierbas, aparece también en escenas de este estilo, es decir, que simboliza amor. Es bueno, que sea con esto, pequeño resumen así por arriba. No Castro, vamos a ver partes que ya se conserva como partes defensivas. No Castro, pozos de parapetos, que supongo que se puede ver. Algún muro también veremos. Y bueno, comentaremos algo más. Y ahora, pues, para dar esa difusión, pues rematamos esta pequeña intervención. Bien.